Saludito, mi gente bella. Aquí tenemos un Honda Civic 2000. Bueno, comienza en 2001 a 2005. Este es un motor. ¿Es VTEC o no es VTEC? VTEC, ok. Motor VTEC 1.7. Bueno, nos estaba marcando lo que es el sensor crankshaft sensor. Tenía un problema que ¿qué hacíamos? No aceleraba, ¿va? No desarrolla. Muchas veces son síntomas. Pensamos que es síntomas de catalíticos, como siempre. El código que nos tiraba, ¿verdad? Que es el crankshaft sensor. El crankshaft sensor, señores. Y pues, a lo que quiero llegar con esto es de que también, después de tenerlo arrancado un rato, se ponía al rojo vivo lo que es el catalítico. Y pues, cuando es así, muchas veces pensamos de que es el catalítico. Así que, hicimos las pruebas y incluso estuvimos probando el crankshaft sensor pensando de que no estaba haciendo una buena señal. El sensor crankshaft sensor es la que va de este lado de aquí. Ahorita les voy a mostrar. Ven. El crankshaft sensor es este sensor que va aquí. Si se encuentra, es este. Es este sensor que va aquí. Aquí va en este lado, miren. Ese sensor es la que hace que detecta las vueltas que gira el eje cigüeñal y esta manda una señal hacia la computadora, que de ahí sale una señal para lo que es la chispa. La chispa llega a la bobina, ¿verdad? Y todo eso, de la bujía. Entonces, incluso pusimos una para probar y todo eso, y tampoco nos sirvió, y hacía los mismos síntomas. Y llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que no puede ser que el sensor anda fallando, y lo mismo, ya con el crankshaft sensor nueva, igual hacía el mismo problema. El escáner siempre detecta la misma. Chequeamos los cablecitos para ver si no, para, a ver si algún cable estaba interrumpido, pero lo mismo. Pero bueno, entonces después de todo eso, nos revisamos el tiempo y sí, el tiempo está corrida. Y nos fijamos en lo que es la faja de tiempo que traía este Honda Civic. ¿Dónde está la faja de tiempo? Este tira. Ahorita les voy a mostrar la faja de tiempo, la que quitamos de este carro, de este Honda Civic. Oh, aquí está. Miren, esta es la faja tiempo que traía el Honda Civic. Por lo cual, miren, si se dan cuenta, por lo cual ya no servía, está muy estirada. Y miren esto, estaba rayando del. Lo que es el tensor lo andaba comiendo, y pues la verdad, eso es uno de los problemas que nos estaba dando en el Honda Civic. No estaba bien sincronizado el tiempo, la chispa contra el pulso de la inyección, y pues obviamente no hacía buena señal. Y por lo mismo es de lo que tenía una mezcla muy rica, que por eso mismo calentaba y se ponía el catalítico al rojo vivo. Entonces, cuando muchas veces pensamos, cuando a veces el catalítico se pone rojo, 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 el problema no es el catalítico, sino que hay una mala sincronización del tiempo de motor, ¿verdad? Entonces, ahorita ya mandamos a pedir la banda nueva. Miren cómo tiene que estar la banda nueva. Miren, a comparación a la que estaba. Pues ahorita la estamos ya instalando para que quede bien. Muchas veces, bueno, en estos Hondas siempre nos hemos topado con problemas de que los carros ya no aceleran, se quedan como si estuvieran ahogados, hacen y uno acelera y nada, ¿verdad? También
Es el mismo problema que hacen los sensores crankshaft sensor. Cuando los sensores crankshaft sensor no andan haciendo buena señal contra este pulso que hace aquí de esta polea, con este, si se dan cuenta, con este, ahorita les voy a enseñar. Con este, cuando el crankshaft sensor, el crankshaft sensor va con este, lee la hora que gira esta polea, lee los puntos que lleva aquí, y esa es la que manda una señal hacia la computadora. Cuando el crankshaft sensor no anda haciendo buen su trabajito, tomando en cuenta estos pulsos de las sincronizaciones del motor, hace lo mismo, no hace bien el trabajo, tampoco hay buena sincronización entre la chispa y mezcla, y es el mismo. Entonces, por eso muchas veces cambiamos el crankshaft sensor, porque es la que no anda haciendo buen trabajo. Pero en este caso, el crankshaft sensor está en buenas condiciones, está recibiendo una buena señal, simplemente no está sincronizado bien el tiempo. Entonces, espero que tomen nota de las cosas importantes que puede haber, ¿verdad? Espero ayudarlos con pequeños tips para que ustedes no se hagan bolas o se quiebran la cabeza muchas veces, cuando es algo que se puede detectar rápido, ¿verdad? Entonces, los síntomas que da ese crankshaft sensor es uno, de que caliente el catalítico, que quede en rojo vivo, que el carro haga no acelera, como si estuviera tapado el catalítico, se siente así, pero honestamente no. El problema ahí es la correa o la banda de tiempo, como le dicen, o la faja de tiempo. Y pues, cambiando eso, pues ya queda bien sincronizado lo que es el tiempo, y pues ahí queda ya bien trabajando el carrito. Así que estos problemas lo dan el 2001 hasta 2005, siempre, porque trae el mismo motor. También, ya sea VTEC o no VTEC, hace el mismo problema. En este caso, el otro muchacho me dijo que es VTEC. Vamos a comprobarlo si es VTEC. Este carro no es VTEC, no es VTEC. Así que, bueno, espero que les sirva este pequeño dato, ¿verdad? De cómo resolver estos problemitas. ¿Ven? Se desarma todo lo que es la parte de aquí, se quita el soporte que va del motor y pues se desarma. Aquí mismo va también el camshaft sensor, el sensor de árbol de levas, y es el mismo problema hacen los dos, pero en este caso el cam y el crank están trabajando bien. El problema es de que esta banda ya estaba estirada, y pues no sincroniza bien el tiempo, y por eso mismo nos anda fallando este carro. Bueno, si te ha gustado el video, regálanos un like, ayúdanos a compartir nuestros videos, y pues, si tienen alguna pregunta, alguna duda, deja tu comentario, y pues con mucho gusto estaremos respondiendo. Así que gracias por estar viendo y nos vemos en un próximo video. Bye, mi gente. Bueno,